Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. La detención de Murillo Karam ayudará a terminar con la impunidad, aseguró Andrés Manuel López Obrador al referirse de nueva cuenta al caso Ayotzinapa. Eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad. Con una marcha y mitin en el antimonumento a los 43 aquí en Acapulco, estudiantes de Ayotzinapa exigen castigo a todos los involucrados en la desaparición de sus compañeros en Iguala. Seguimos diciendo que el Estado fue el que desapareció a nuestros compañeros. Entre acarreos, compra de votos y aglomeraciones, el partido Morena lleva a cabo la reposición para definir a los consejeros del Distrito 9 en Renacimiento, debido a las irregularidades presentadas con anterioridad. Es triste y es penoso que Morena esté ante esta situación, pero con militantes de Morena. En sesión de Cabildo, regidores aprobaron el exhorto a Pemex para que inicie con el proceso de reubicación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga revisiones a las pipas que trasladan combustible, anunció la alcaldesa Avelina López. Porque ese es el resultado de un trabajo en conjunto, no es mío en lo personal, pero este es el esfuerzo de ustedes, compañeros. En Chilpancingo, maestros de la Escuela Normal Rafael Ramírez bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Ciudad Universitaria. Exigen una mesa de trabajo con la gobernadora Evelyn Salgado. Tenemos meses solicitando atención a un proceso de promoción. Iniciará este 3 de octubre el nuevo sistema de justicia laboral para brindar una nueva alternativa de solución a los conflictos laborales, anunció el secretario del Trabajo y Previsión Social Estatal, Luis Armando Baños. Para efectos de poder brindar una nueva alternativa de solución a los conflictos laborales. Confían constructores de Guerrero que el gobierno del estado contrate empresas guerrerenses para el programa de obras de este año, expresó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Carlos Sevilla. La violencia contra las mujeres continúa en incremento. Es importante seguir fortaleciendo las políticas públicas y la seguridad, opinó la diputada Leticia Castro. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Nájera y como siempre es un verdadero placer el poderle decir adiós y a usted, gracias. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y gracias también por informarse de los aconteceres más importantes a lo largo y ancho de ese estado de Guerrero y de México y del mundo vía Enfoque Informativo, el único noticiero independiente profesional que existe en Guerrero y que desde hace más de 20 años solamente ha nacido con un propósito, ayudar al hermoso crecimiento de este estado de Guerrero. Vale la pena. Hoy es jueves 25 de agosto, y bueno, un día de mucha, mucha información, y vámonos directitos a la información local. Enfoque local. El tema Ayotzinapa en Presidencia de la República sigue siendo importante. Este es el tercer día literal continuamente que se ha estado hablando sobre este tema en la detención del exfiscal Murillo Karam. Y bueno, pues hoy el propio presidente de la República decía que Murillo Karam inventa lo sucedido y algo muy grave. Dice, porque estamos hablando de la desaparición de 43 jóvenes y asesinato, ya dice asesinato de 43 jóvenes, y que también es una lección que ha ayudado mucho, que va a ayudar mucho a que no se vuelva a repetir, a terminar con la propia impunidad, declara Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Lo de Murillo Karam, pues, es totalmente otra cosa, ¿no? Es opuesto. Le era procurador, suceden estos hechos lamentables,
y él inventa pues lo sucedido, y algo muy grave, porque estamos hablando de la desaparición, del asesinato de 43 jóvenes. Eso también es una lección. Eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad. Terminar con la impunidad. Bueno, vámonos ahora aquí en Acapulco. Hoy jóvenes de Ayotzinapa pues se fueron directitos a donde está este famoso antimonumento ahí en la vía rápida, y bueno, pues hablaron de lo que ellos exigen, sobre todo en el tema pues que tiene que ver directamente con estas declaraciones por parte de Murillo Karam, y que también tiene que ver con la impunidad, como decía el propio presidente. Y bueno, pues la verdad es que dentro de todo esto que se está viviendo, hoy marcharon, hoy reclamaron, y también desde luego hablaron acerca de lo que ellos consideren, que se tiene que aplicar la ley a todos, sin distinción. Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditor de Enfoque Informativo. Efectivamente, este mediodía, más bien, con una marcha desde el Zócalo y meeting en vía rápida, sobre Eduardo Costera, Flores. Miguel Alemán, frente al antimonumento de los 43 normalistas, estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, exigieron castigo a todos los involucrados en el caso Iguala, con la desaparición de los 43 de sus compañeros. Especialmente dicen que se aplique la ley a quienes obstruyeron las investigaciones y crearon una falsa verdad histórica. Escuchemos parte de lo que señalan. Los que asesinaron a dos de nuestros compañeros fue entonces cuando estaba de gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero, Genaro García Luna por la Policía Federal. Hoy se deslindan de los temas de Ayotzinapa. Les recordamos que nosotros tenemos memoria, y así como lo documentamos desde el inicio, seguimos diciendo que el Estado fue el que desapareció a nuestros compañeros. ¿Por qué callar sin así gritando? ¿Por qué callar los hechos ocurridos de diferentes tragedias si el dolor y la herida sigue latente? Pues bien, está lo que manifestaron los normalistas. Exigen precisamente que se castigue a todo aquel funcionario, tanto en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero como en el gobierno federal de Peña Nieto, y sobre todo que todos aquellos que pues impidieron que se esclarezca precisamente esos hechos lamentables del caso Iguala, y que por supuesto están pidiendo que también se abran otras investigaciones en torno a ello. Escuchemos parte de lo que manifestaron. Nosotros como normalistas siempre hemos dicho de que fue el Estado, de que fue el ejército mexicano, de que fueron los policías, y exigimos de que se castigue, de que se le aplique todo el peso de la ley a aquellas personas, a aquellos actores intelectuales que tuvieron que ver en aquella noche de Iguala. Nosotros como estudiantes de la Federación Campesino Socialista de México, como normalistas, como hermanos de Ayotzinapa, siempre vamos a seguir exigiendo justicia, seguir buscando la verdad. Nosotros les decimos a aquellas personas que nos dijeron de que ya hay mucho tiempo, de que no fue el Estado. ¿De quiénes son esas personas? Ahí está lo que manifestaron los normalistas, quienes llegaron desde el mediodía a bordo de dos autobuses que pues mantienen por supuesto secuestrados. Llegaron a la altura de lo que es el restaurante Sanborns frente al Palacio Federal, bajaron, realizaron una marcha, una caminata hasta lo que es la vía rápida. Ahí realizaron su meeting,
cerraron parcialmente la costera Miguel Alemán desde en el sentido de el Zócalo a lo que es el Parque Papagayo, afectando precisamente esta circulación vial y sobre todo esta exigencia y el deslinde que hacen, sobre todo en donde dicen que ellos no pertenecen a ningún grupo criminal como los han querido pues involucrar, situación que piden que se investigue y se aclare, porque dice que ellos solamente son estudiantes de escasos recursos y que pues fueron sorprendidos precisamente por estas personas junto y en complicidad con las autoridades. Ese es el reporte que tenemos, Héctor. Muy bien, gracias, Víctor Hugo Robles. Bueno, sobre este tema creo que sí es importante, de lo mucho que he leído, de lo mucho que he escuchado, y obviamente tendría que entenderse de este punto de vista. El origen. ¿Qué hacían los jóvenes en Iguala cuando la normal de Ayotzinapa está en Tixla? Número uno. Número dos. ¿Quién los mandó a que fueran a Iguala? Sobre ese personaje o personajes de quién los mandó a que fueran a Iguala, no se dice nada. Y creo que también se tendría que exigir justicia por ese lado. Porque alguien les dijo, váyanse a Iguala. Ya lo demás, usted ya mejor que nadie lo sabe, pero creo que es no nada más los actores políticos, no nada más los actores policíacos, sino también quién los mandó, quién dio la orden ahí en la normal. A ver, señores, váyanse ustedes a Iguala. Ese es más culpable que todos. Pero vámonos a cambiar el tema informativo. Hoy la alcaldesa Avelina López Rodríguez, junto con el Cabildo, ya han aprobado dos exhortos. Uno, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga revisiones a las pipas que obviamente trasladan el combustible por lo menos cada 3 meses. Y el otro, exigirle al propio Petróleos Mexicanos, vamos a Pemex, para que de alguna manera empiecen a pensar en una pues reubicación de estación de almacenamiento y distribución en una zona menos poblada. Voy con mi compañero Eduardo Flores. Eduardo. Gracias, Héctor, muy buenas tardes, y pues provecho a los que están comiendo el tradicional pozole aquí en Guerrero. Y así es, pues anoche, después de un maratónico pues sesión de cabildo ordinario ahí en el Palacio Municipal del Parque Papagayo, empezó más o menos a las 5:30 de la tarde y pues a las 10 de la noche fue terminando este cabildo después de 20 puntos. Los más importantes, Héctor Auditorio, que el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Avelina López Rodríguez y la secretaria general Irma Graciela Lee, pues fueron dos exhortos, ¿no?, que presentaron. Uno para lo que es la SCT, que haga revisiones a estos camiones o pipas o remolques de doble semirremolque que trasladan pues algún combustible, ya sea gasolina, y que transitan más por avenidas del puerto, para que les hagan revisiones por lo menos cada 3 meses. Y el otro, pues a Pemex, la reubicación, pero pues ahí en los consejos que dan los regidores, señalaron que esto debe ser directamente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que él pues haga este llamado a Petróleos de México. Y este fue el exhorto que presentaron, y lo leyó la secretaria general del ayuntamiento, Irma Graciela Lee. Escuchemos. Acuerdo económico. Único. Se aprueba realizar un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que la revista vehicular que realiza a los vehículos de carga sea obligatorio cada 3 meses. Transitorios. 1. El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su aprobación por parte del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 2021-2024. 2. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, órgano de difusión del Honorable Ayuntamiento de la ciudad, dado a los 24 días del mes de agosto del año 2022 en la Sala de Cabildos, Juan R. Escudero. Pues ahí mismo, en esta sesión de cabildo ordinaria del mes de agosto, la alcaldesa Avelina López Rodríguez también dio a conocer a los regidores que debido pues al exceso de autoridad que se tiene en este ayuntamiento porteño, pues han logrado pues recaudar más de 500 millones de pesos. Esto
un aumento a lo que fue el presupuesto de ingresos que se presentó hace unos meses. Y esto fue lo que dijo la alcaldesa en esta sesión de Cabildo sobre este importante aumento de ingresos que fue de 583 millones de pesos. Escuchemos a la primera autoridad del municipio. El esfuerzo que todos estamos haciendo, esto viene de alguna manera, se viene ingresando más. Y bueno, yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes, porque este es el resultado de un trabajo en conjunto. No es mío en lo personal, pero este es el esfuerzo de ustedes, compañeros. La verdad, gracias. Yo siempre he dicho que tengo un cabildo muy responsable. Esa madurez con que ustedes tienen me ha permitido tomar decisiones que ustedes me guían, la verdad. La alcaldesa conminó pues a todos los regidores a seguir trabajando con esa coordinación para que pues los trabajos que se lleven a cabo aquí en el municipio de Acapulco se sigan cabildeando pues en esta sala ahí Juan R. Escudero del Palacio Municipal de Papagayo. Héctor Auditorio, pues hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero. Voy ahora a Chilpancingo porque también hay problemas, mire, o por lo menos se ventilan ya problemas en la normal Rafael Ramírez. Imagínese, bloquearon literalmente el bulevar Lázaro Cárdenas a la altura de Ciudad Universitaria. Están exigiendo una mesa de trabajo con la propia gobernadora Evelyn Salgado para exponerle, dicen ellos, la problemática por la que está atravesando, desde luego, esta normal, repito, Rafael Ramírez, allá en la capital del estado. Vamos a ir con mi compañero Juan José Romero, nos va a explicar acerca de este bloqueo, repito, en la avenida Lázaro Cárdenas, hoy en Chilpancingo, muy cerquita, o más bien frente a la Ciudad Universitaria. Juan José, es un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Héctor, auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Pues en efecto, por la mañana, maestros de la normal Rafael Ramírez, esta normal federal, pues se apostaron en las mediciones de Ciudad Universitaria, esto sobre la avenida Lázaro Cárdenas, para exigir pues que se den ya los procesos de cambio que están pues parados prácticamente en esta institución educativa, por lo que demandaron pues una mesa de trabajo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para exponerle esta y otras problemáticas que prevalecen al interior de esta normal. Los maestros inconformes expresaron que desde hace pues varios meses están pidiendo atención a este proceso de promoción que debió haberse efectuado pues prácticamente desde diciembre del año pasado y que pues prácticamente está por culminar este año y que hasta el momento pues no hay indicios de que pueda llevarse a cabo. Si te parece, escuchemos lo que dijeron al respecto. Y estamos aquí pidiendo una mesa de trabajo, una mesa de diálogo con la gobernadora, en virtud de que tenemos meses solicitando atención a un proceso de promoción que debió haberse ya efectuado. La convocatoria salió en el 2021, diciembre del 2021, ya vamos para el 2023 y esto no ha sido atendido, lo cual está afectando, aparte de los derechos laborales de los compañeros, está afectando también la vida académica, puesto que al jubilarse dos compañeros y al estar personas comisionadas que pertenecen a la normal, no hay atención a los grupos de maestros. Entonces, hay una desprotección en cuanto a las clases. Esta situación, dijeron, pues está afectando a por lo menos 300 alumnos de esta normal Rafael Ramírez, por lo que insistieron en esta mesa de diálogo con la titular del Ejecutivo, y bueno, señalaron también que están solicitando la destitución de la titular de la Dirección de Operación de Servicios por obstaculizar arbitrariamente pues el trabajo que se viene desarrollando al interior de la normal y sobre todo este proceso pues que se tiene pendiente ahí precisamente en la normal Viguri. Amagaron con radicalizar incluso sus protestas si sus demandas pues no son atendidas debidamente. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero, mi compañero. Vámonos a una pausa. Hay mucha más información para usted aquí en Enfoque Informativo. Estás escuchando a Héctor Nájera.
Atención empresario, acude a la ventanilla de regularización 4-en-1 donde podrás tramitar tu licencia de funcionamiento o ponerte al corriente. Por primera vez encontrarás en una sola ventanilla todo lo que requieres para expedir tu licencia de funcionamiento. Acude a la dirección de ingresos en Palacio Federal de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Gobierno Municipal de Acapulco, servir para transformar. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, arroba Enfoque Informa. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, arroba Enfoque Informa guión bajo. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros. Siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores y seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954 o visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de Estudio y Cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi estancia en la universidad, me ha generado grandes satisfacciones tanto como ser humano como profesionista. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Con la reforma aprobada por el Congreso de Guerrero al artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena y afromexicana, el Estado reconoce las acciones de seguridad pública y para la prevención del delito que implementen los pueblos originarios con sujeción a sus estructuras institucionales, sistemas normativos y prácticas tradicionales dentro de su comunidad, respetando las garantías individuales, los derechos humanos, así como la integridad de las niñas, niños y mujeres. Con lo aprobado, se da respuesta a las acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bueno, déjeme platicarle que debido a las incidencias negativas que se dieron en la pasada elección en el partido Morena, para obviamente sacar de ahí los consejeros, sobre todo de todo Acapulco, hubo problemas en el Distrito 9. Bueno, este Distrito 9 está, o contempla más bien, Renacimiento. Bueno, pues hoy se dio otra vez la votación para decidir quién se queda de consejero en ese distrito, y la verdad es que no hubo mucha diferencia, se vio lo mismo, camiones con gente, en fin, todo lo que normalmente se acostumbra cuando alguien quiere ganar y puede económicamente pagar. Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles, nos platica sobre esta elección en Morena, repito, en el Distrito 9, para definir los consejeros en esa zona. Adelante, Víctor. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, los mismos vicios de siempre se presentaron en esta segunda ronda de lo que sería la elección de los consejeros de Morena. Ahí hablan precisamente de que hay mucha injerencia de otros partidos políticos interesados precisamente en generar mayores problemas y también para irse a la cargada con algunos de los candidatos
que sean seleccionados en el próximo proceso electoral del 2024. Todos, naturalmente quieren tener mano del próximo proceso electoral y pues han echado esa cargada precisamente, y se notó desde muy temprano el acarreo de votos, la compra del mismo, así como también la acumulación de personas sin respetar lo que es la sana distancia, ni el uso del cubrebocas, en fin, un sinnúmero de irregularidades que se volvieron a presentar en esta segunda ronda de elección de consejeros en el puerto de Acapulco, Distrito 9, en donde, por supuesto, desde anoche, dicen los quejosos que pues funcionarios de los tres niveles de gobierno pues echaron mano precisamente a estas artes del acarreo, la compra de votos, la aglomeración, y también la incidencia mayor que tiene que ver con la preferencia hacia los que se podrían ser candidatos próximamente. Ante esta situación se lleva a cabo esta votación interna de Morena, en lo que es, se habilitó desde anoche lo que es el polideportivo de Renacimiento, en donde pues se dieron cita un sinnúmero de personas, cerraron totalmente las calles aledañas a ese centro deportivo, no permitían el paso, inclusive algunas calles principales también de Renacimiento, y el propio bulevar Vicente Guerrero se vio lleno de vehículos y de personas que pues fueron a votar. Ante esta situación le preguntamos a la gente la situación que se está viviendo, inclusive hoy por la mañana se registró un pequeño jaloneo al iniciar con este proceso electoral, y que al final de cuentas llegó la calma. Sin embargo, sigue la gente acá en Renacimiento esperando a votar, esperando que le den la oportunidad de participar, de entrar a lo que es el recinto de lo que es el polideportivo. Escuchemos parte de lo que manifestaron. Sí, yo veo, por supuesto, que Morena sigue siendo el partido que la gente más desea afiliarse. Y el día de hoy pues se ve una muestra impresionante de la convocatoria que tiene Morena. Yo creo que esa es una parte muy sólida del partido. Hay que organizarnos mejor, eso no podemos dejar de reclamarlo. Hay muchísima gente para la baja capacidad que tiene la organización, y yo lo que creo es que tenemos que mejorar internamente, no podemos estar así. Afortunadamente la exposición al Chol hasta ahora no ha sido tanta, pero faltan varias horas de pasar. Es triste y es penoso que Morena esté ante esta situación. Anoche el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, comentó que esa asamblea y se debe llevar a cabo, pero con militantes de Morena, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nada más estén escritos en el padrón de Morena y que tengan su credencial plástica, la de cartón, la del cambio verdadero y los protagonistas del cambio, ¿sí? O que tenga su QR. Pues el asunto... Dale, Teo. Mucha gente, un caos, y hay más de lo que la vez pasada. Está muy crítica la situación. No se puede ni pasar, y como ves. ¿Y qué se espera? Sobre todo que haya civilidad, ¿no? Ah, claro que sí, esperemos que todo marche con calma y se den bien las cosas, ¿no? Y que no termine como la vez pasada. Hasta ahorita va tranquilo, está todo en calma. Esperemos que así siga. Bueno, en estos momentos nos estamos dando cuenta, ya que estamos formados también aquí en el CICI de Ciudad de Renacimiento, en esta elección interna de Morena, donde hay una nutrida participación, tan es así que ya está dando como dos vueltas al mismo recinto del CICI de Renacimiento, la fila, y viene una tercera vuelta todavía. Estamos hablando de un mundo de gente que se está dando cita aquí apoyando a esta elección interna del partido de Morena. Ahí está parte de lo que se vio en la mañana y este mediodía en Renacimiento con esta elección interna de Morena para definir a sus consejeros. Recordemos que pues eso fue cancelado debido al robo de urnas, a la riña que se registró y también la disputa de estos votos, que fueron también pues literalmente secuestrados junto con algunos funcionarios, y que ahora de nueva cuenta se nota precisamente el acarreo, el problema mayor de cada uno de los partidos políticos. Ahora, en esta ocasión, vimos de todos los partidos políticos, de los amarillos, de los rojos, de los naranjas y de los verdes, entre otros, que pues en la pugna precisamente por participar ahora en Morena, Héctor. Bueno, pues ahí está el tema político. Gracias, Víctor Hugo.
Vámonos ahora al tema real. Pues literal, las vacaciones de verano han concluido. Hoy el líder sindical de los hoteleros, César Randín Pineda, expresa pues su opinión acerca de cómo se vieron las bancas en esta temporada de verano y también lo que se espera en los meses de septiembre y octubre, donde asegura solo se estará sobreviviendo de los puros fines de semana. Voy con mi compañero Eduardo Flores. Eduardo. Gracias, Héctor, de nueva cuenta, y así es, pues ya están a punto de terminar esas vacaciones de verano aquí en Acapulco, y para el líder de la sección 34 de la CTM, César Landín, pues estas vacaciones pues fueron muy buenas, ya que aseguró que no se quedaron trabajadores en la banca y que pues los hoteleros y restauranteros solicitaron mucho personal. Escuchemos lo que dijo el líder obrero en Acapulco. Todos estábamos un poco preocupados por la falta de ocupación, pero las últimas 4 semanas pues estuvimos ya al 70, al 80%. Esta semana todavía repuntó un poco y esperamos que esta semana, que es la última, vamos a decir, porque ya el 29 entran todos los a la escuela, entonces que tengamos todavía cuando menos un 60, un 70% de ocupación. Detalló pues que todavía falta estos últimos fin de semana aquí en el puerto de Acapulco para estas vacaciones, sin embargo pues es que van a estar pues un poco difícil y que los meses de septiembre y octubre pues son meses en donde la llegada de turismo es escaso a Acapulco por los gastos que están haciendo los padres de familia con este regreso a clases ahora ya de manera presencial, y las escuelas ya están pidiendo paquetes completos. Escuchemos. Bueno, primeramente la alerta de Estados Unidos, quiero decirte que tiene rato que no tenemos mucho turismo extranjero. Es malo finalmente, porque uno o dos que vengan de Estados Unidos o de Norteamérica, pues lógicamente es derrama económica para Guerrero y para los destinos turísticos y para las familias guerrerenses. Pero pues prácticamente solo los que llegan son los canadienses, los retirados, la gente que viene de diciembre o a fines de diciembre, enero, febrero, marzo. En el caso de la COFEPRIS, en el sentido de que califica que tenemos una de las playas más contaminadas, pues cada año parece si era que hay una consigna de los más destinos turísticos. Héctor, auditores, aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero. Bueno, vámonos ahora con la declaración que hace el propio secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Luis Armando Baños. Asegura que a partir de este próximo 3 de octubre empezará el nuevo sistema de justicia laboral aquí en el estado de Guerrero. Y bueno, pues esta declaración que hace hoy en Chilpancingo es importante porque se refiere básicamente a que están en espera a que Evelyn Salgado pueda hacer el nombramiento del director que tendrá este centro para convocar desde luego a la Junta de Gobierno y arrancar con este nuevo sistema de justicia laboral. Voy con Juan José Romero. Juan José. ¿Qué tal, Héctor? La auditoria de Enfoque Informativo, buenas tardes de nueva cuenta. Comentarte que el próximo 3 de octubre se habrá de iniciar con este nuevo centro de conciliación que en Guerrero pues ya se encuentra en su tercera etapa. Así lo informó el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Armando Baños. El funcionario estatal refirió que están en espera de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda pues haga el nombramiento respectivo del director de este centro para que, pues como tú lo mencionaste, se convoque a la Junta de Gobierno y arrancar ya de manera oficial con este nuevo sistema de justicia laboral. Esto dijo, este nuevo sistema tendrá pues la garantía de que los problemas entre pues la parte patronal y los trabajadores pues se resuelvan a la brevedad posible y evitar con ello pues largos juicios que se llevaban incluso años y que terminaban en pues cifras millonarias que tenía que pagar muchas veces la parte patronal. Escuchemos lo que dijo al respecto el funcionario estatal. Y estamos en espera de que en próximos días nuestra ciudadana gobernadora haga el nombramiento oficial del director del centro de conciliación. Una vez que ya esté el nombramiento de manera oficial, se convocará a la Junta de Gobierno para arrancar con estos nuevos centros de justicia laboral, del cual Guerrero se encuentra en la tercera etapa, y el 3 de octubre tendrá que estar aperturados para efectos de poder brindar una nueva alternativa de solución a los conflictos laborales. Tenemos proyectado aperturar
5, los cuales serán de manera gradual. Okay. Que van a ser en Acapulco, Iztapas y Guatanejo, Iguala, Coyuca de Catalán y Chilpancingo. El funcionario estatal agregó que en los estados donde ya se inició precisamente este sistema, pues hay un 70% de conciliaciones de acuerdo con las demandas presentadas en los centros de conciliación, lo que significa pues que este tipo de justicia laboral que estará entrando en Guerrero, pues está funcionando ya en otros estados del país. Por otro lado, comentarte que Carlos Sevilla, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues expresó su confianza en que el gobierno del estado contrate a empresas constructoras guerrerenses para el programa de obras de este año, y es que existe pues un retraso en los procesos de licitación y por la incorporación de empresas foráneas que realizan pues rehabilitación en las instalaciones de la Feria de San Mateo Navidad de Año Nuevo aquí en Chilpancingo. En este sentido, el líder de los empresarios constructores informó que las únicas dependencias estatales que han iniciado los procesos de licitación para la adjudicación de obra pues son la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, la CAPASEC, y el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, que conocemos también como IGIFE, en tanto que otras como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pues prácticamente tiene frenadas dichas licitaciones. Escuchemos lo que dijo al respecto el líder empresarial. Fíjate que estamos en espera, ahorita ya empezaron a salir varias licitaciones. La dependencia que empezó primero fue CAPASEC e IGIFE. En obras públicas ha avanzado, pero muy poco, ¿no? Entonces estamos en espera de que, pues tienen ya pocos meses, ¿no? Para que saquen todo lo que tenían programado para este año, ¿no? En obra. Y también la cuestión del bienestar, también tuvimos una plática con la secretaria y comentó que ya en estas semanas iban a empezar a liberar las obras, ¿no? Que la Secretaría tienen, del Bienestar, del Gobierno del Estado. Ajá. ¿Este retraso a qué se debe? Fíjate que pues yo creo la programación que ellos traen, ¿no? De los proyectos que tienen que hacer, y pues espero que ya se regularice todo esto, ¿no? Porque pues ya estamos en la época de lluvias y eso al final de cuentas pues también nos pega a nosotros como constructores. Refirió que pues la industria de la construcción fue uno de los más afectados por la pandemia, y tan es así que pues alrededor de 150 empresas constructoras pues ya nos inscribieron el año pasado precisamente para concursar en las licitaciones de obra, precisamente por los estragos económicos que dejó o que ha dejado pues la pandemia del COVID-19. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias a mi compañero Juan José Romero. Vámonos a la Costa Grande con mi compañero Memo Hernández. Esta semana concluyen los cursos a docentes que van a iniciar el ciclo escolar 2022-2023. Los maestros y maestras de diferentes niveles de educación básica están por concluir estos cursos para iniciar pues oficialmente este próximo lunes ya, que es 29 de agosto, por cierto, el ciclo escolar 2022-2023. Memo Hernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Maestras y maestros de diferentes niveles de educación básica están por concluir los cursos para iniciar oficialmente el próximo lunes 29 de agosto el ciclo escolar 2022-2023. Esto fue informado por el subcoordinador regional de los servicios educativos en Costa Grande, Marcos Luna Reséndiz. El funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero indicó que este proceso dio inicio en el puerto de Acapulco, donde asistieron supervisores y directores de las escuelas para recibir toda la información en relación a los lineamientos educativos que se van a aplicar en este nuevo ciclo escolar. Esta semana recordó que los directivos replicaron la información a las y los maestros mediante la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica, destacando el actuar de los docentes en este proceso de formación y ratificación del compromiso con la educación. Luna Reséndiz explicó que de acuerdo a la información de los supervisores, todo el personal docente está acudiendo a sus respectivos centros de trabajo para revisar punto por punto los lineamientos educativos que se van a aplicar para promover una educación inclusiva que genere los aprendizajes esperados. Llamó a las y los maestros a hacer suyo las actividades escolares para entregar buenas cuentas a los padres de familia, pero ante todo que este ciclo escolar que próximamente va a empezar se logren los objetivos trazados por la Secretaría de Educación Pública. Es mi reporte desde Tecpan de Galeana. Gracias, Memo Hernández, mi compañero, para que pues obviamente sepan que ya literal este próximo lunes arranca el nuevo ciclo escolar, y pues espero que todos los jovencitos estén pues listos, los papás también, con este nuevo reto de educación en este estado de Guerrero.
Vámonos ahora a un corte comercial. No se vaya, hay más para usted. Estás escuchando a Héctor Nájera. Aprovecha el 50% de descuento en multas y recargos del impuesto predial. Acude a las agencias recaudadoras de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. O puede realizar tu pago en línea en pagosmunicipioacapulco.mx o en Oxxo, BBVA, Santander, Banorte o Citibanamex. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros, siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida, de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores y seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Como resultado de la consulta realizada por el Congreso de Guerrero y para garantizar el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, estableciendo una estricta coordinación entre sus sistemas de seguridad y el de seguridad pública estatal, la 63ª Legislatura aprobó reformas y adiciones a la Ley 701 en la materia. Te invitamos a consultar la información completa en las plataformas del Congreso del Estado. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Prestigio académico, éxito para tu futuro. Hola, mi nombre es Michelle Villanueva Pérez. Actualmente pertenezco a la compañía FEMSA con el puesto de coordinador logístico. La universidad me ha proporcionado las herramientas que me han permitido poder desempeñar mi trabajo con éxito. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. La Coordinación de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante la temporada de lluvias y huracanes. Ten a la mano una lámpara de baterías, documentos importantes y comida enlatada. Si vives en zona de alto riesgo, traza rutas de evacuación y ubica tu refugio más cercano. Ante cualquier emergencia, marca el 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. En Limagro, nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También, servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado, con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-81-7251. Limagro, limpieza garantizada. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bueno, según la expresión de la diputada de Morena, Leticia Castro, asegura que la violencia en contra de las mujeres sigue en incremento aquí en Guerrero. Por lo mismo dice que es importante seguir fortaleciendo las políticas públicas y la seguridad, creando desde luego programas para apoyar a las mujeres que sufren de violencia. Voy con mi compañero, Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo.
Gracias, Héctor. Efectivamente, la situación de violencia que se está viviendo en el estado de Guerrero en contra de las mujeres ha generado preocupación, sobre todo a las diputadas locales de Guerrero, en este caso de la diputada local de Morena, Leticia Castro, quien señaló que la violencia contra las mujeres sigue en incremento, no se tienen resultados deseados, a pesar de que recientemente se aplicó o se puso en marcha esta alerta violeta. Sin embargo, hasta el momento no ha habido resultados positivos ante ello. Pide a las corporaciones policíacas que hagan lo propio para tanto esclarecer los hechos como la prevención del delito. Escuchemos parte de lo que manifestó. La violencia contra mujeres no da tregua, se sigue acrecentando, se siguen dando casos en eso. Es importante seguir fortaleciendo las acciones de política pública, sobre todo fortalecer más el sentido de la seguridad con las mujeres. Ya se ha estado llevando a cabo un programa de alerta, pero para la cuestión del género femenino. Sin embargo, necesitamos seguir capacitando, instruyendo, pidiéndole a la ciudadanía su cooperación, porque no nada más es el acto de gobierno solo, sino que participemos todos los actores que somos responsables en esta gran sociedad. Está lo que señala la diputada local de Morena en torno a este grave problema que se está viviendo en el estado de Guerrero, que es la violencia de género y también la violencia en contra de las mujeres, especialmente en las zonas marginadas, en donde se registra con mayor frecuencia, sobre todo por parte de los esposos, y que es que hasta el momento no se ha dado seguimiento a cada uno de ellos. Inclusive están muy lentos lo que son los agentes del Ministerio Público para levantar las demandas y también lo que es la aplicación y la investigación de la misma a detener a los responsables, sector. Bueno, pues ahí está. Gracias a mi compañero Víctor Hugo Robles. La verdad es que la violencia no solamente sigue en el tema de las mujeres, sino también en los hombres, ¿eh? La verdad es que creo que se tiene que trabajar muy fuerte y, repito, es importantísimo que se trabaje de forma conjunta, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales. Esa es la clave para poder entender el tema de la seguridad y creando, desde luego, más vigilancia, más confianza, más todo lo que pueda venir, desde luego, en un tema, desde luego, que tiene que ver forzosamente con la seguridad de todos los ciudadanos. Repito, yo coincido con esta diputada, la violencia va en incremento, pero también, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las leyes que se están creando para poder lograr que efectivamente estas situaciones se tengan ahora en completo, obviamente, tranquilidad para nosotros? Vamos a ir con mi compañero Eduardo Flores. Mire, hay un tema, parece mentira, pero padres de familia y docentes de un jardín de niños llamado Isabela Católica protestan para que saquen al intendente. ¿Por qué lo están pidiendo que lo saquen? Según ellas o estas personas, es por no cumplir con las actividades que le corresponde, vamos, que tiene que hacer limpieza en la institución de este kinder. ¿Qué tipo de protesta estamos viendo, no? Pero bueno, vamos con mi compañero Eduardo Flores. Adelante, Eduardo. Gracias, Héctor. Y así es. Padres de familia y docentes del jardín de niños Isabel en la Católica de la colonia 20 de noviembre, pues se manifestaron afuera de esta institución educativa. ¿Por qué el motivo? Porque el intendente, pues, de este jardín de niños no quiere hacer lo que le corresponde y aún, pues, se enoja que la directora le llame la atención por no haber hecho. Y los padres de familia aseguran que la una educativa que está hecha un desastre y no pueden regresar los niños en esas circunstancias de insalubridad. Escuchemos. Un integrante del personal del colectivo pues no se ha conducido con respecto a lo que marca su categoría en el sentido pues que como asistente de servicio, como intendente, una de sus funciones principales pues es el de mantener la escuela limpia, porque estamos también, habría que decirlo ya, a unos días de que inicia el ciclo escolar. Sin embargo, esto no es nuevo, esto ya ha prevalecido durante mucho tiempo, e inclusive la directora del plantel ya ha comenzado desde hace un buen tiempo procedimientos administrativos.
los inconformes detallan que ya tiene conocimiento la Secretaría de Educación Guerrero y piden su intervención del titular para que eso se resuelva de la mejor manera y las clases inicien como deben ser. Escuchemos. Él tiene una autoridad, y esa autoridad es de su director. Y en ese sentido la directora tiene facultades para hacerle llamados, tiene facultades para instruirle también, en el sentido obviamente pues de lo que ostenta su categoría, ¿verdad? No le va a pedir cosas que no, y en ese sentido pues parece que el compañero pues no ha entendido su papel. Y en ese sentido los padres de familia ya llegaron al punto de decir, no queremos ya a este personal, no queremos ya a esta persona, no es alguien que venga a aportar al jardín de niños, más bien es alguien que viene a perjudicar la armonía y el trabajo del jardín como tal. Así la situación, y se espera, Héctor Auditorio, que con ese regreso a clases pues vuelvan las protestas a las instituciones educativas. Muy buenas tardes. Gracias a mi compañero Eduardo Flores. Bueno, finalmente vamos también con mi compañero Juan José Romero. Nos tiene información relevante de ciertos aconteceres que se están dando allá en la capital del estado y que son importantes, desde luego, que usted conozca. Estamos ya enlazando a mi compañero Juan José Romero para esta información, repito, que es importantísima. Le trae temas como es el caso de son varios temas. Adelante, Juan José, con tu información. ¿Qué tal, Héctor, del auditorio de Enfoque Informativo? Buenas tardes, de nueva cuenta. Pues comentarte que, de acuerdo con la coordinadora estatal del Registro Civil, Silvia Rivera Carvajal, pues es necesario que haya concordancia entre los documentos que cuenta cada uno de los ciudadanos, como es el acta de nacimiento, el CURP y la credencial de elector. Esto para no tener problemas al momento de hacer algún trámite o pretender ser beneficiario de alguno de los programas del gobierno estatal y federal. Y es que aseguró, pues existe una serie de problemas en este sentido en prácticamente todo el estado, que continúa pues esta gira itinerante que tiene el Registro Civil a nivel estatal precisamente para las correcciones de las actas de nacimiento. Escuchemos. Y es importante comentar que ahora ya todo está interconectado. Sí. Ya anteriormente les extendían un acta de nacimiento y la traían por todos lados, la acta toda arrugada. Sí. Y pensaban que esa acta era lo máximo. Desafortunadamente hoy ya tenemos un sistema interconectado con varias dependencias, sobre todo federales. Si ustedes traen esa acta, van a tramitar un pasaporte y resulta que no está registrado, que esa acta no existe, no está en el sistema. Entonces ese es un problema, porque ahora ya todo está. Van a hacer algún programa social, también tienen interconexión con el gobierno federal, y pues no existe tampoco, o tiene problemas con la misma acta porque su apellido o el nombre no está bien completo, tiene alguna letra cambiada, o tiene invertido los apellidos, o los padres no coinciden. A esto se suma un subregistro que existe entre un 18 y 20%, sobre todo en la zona de la montaña, lo cual quiere decir que hay personas que aún no han sido registradas y por ende no cuentan con su acta de nacimiento. Por otro lado, comentarte, Héctor Auditorio, que maestros del Colegio de Bachilleres, del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres, pues bloquearon la Avenida Juárez en el centro de Chilpancingo, pues para exigir la destitución del director administrativo de la institución, David Guzmán, a quien acusan pues de intervenir en los procesos administrativos del Colegio de Bachilleres y obstaculizar pues los trámites que realizan los trabajadores administrativos que pertenecen a este sindicato. Escuchemos lo que comentó al respecto José Antonio Salvador López, secretario general del Sindicato del Colegio de Bachilleres. Acudimos precisamente a las instalaciones de ahí del Colegio de Bachilleres para dialogar con los compañeros. Estamos en espera también de sentarnos en una mesa de trabajo, hicimos algunas propuestas. Posteriormente acudimos a este espacio con previo aviso, conocimiento de nuestra ciudadana gobernadora, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, para que atendamos estas demandas que tienen nuestros compañeros, maestros, directores y así también expresiones sindicales. Desde esa fecha hasta ahorita hemos ido avanzando en algunos temas por la complejidad de situaciones y temas que en algunos casos se tienen que ver con la federación o con algunas otras áreas dentro del gobierno del estado. Hemos ido trazando la ruta.
Escuchamos la voz de Marco Antonio Marván Galván, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, quien pues dio detalles de la atención que se le está dando precisamente a la protesta del Colegio de Bachilleres y a la protesta de los trabajadores de la Normal Rafael Ramírez, con la cual ya escuchamos, se tienen varios avances ya al respecto. Finalmente, comentarte, Héctor Auditorio, que la planilla roja que encabezada por Hilario Zúñiga Escamilla, que pretende pues la dirigencia de la sección 36 del Sindicato de Salud, pues finalmente obtuvo su registro luego de que pues el día de los registros, valga la expresión, aquí en Chilpancingo, pues se le fue negado este derecho, por lo que acudió incluso a la Ciudad de México, al Comité Ejecutivo Nacional, para tratar pues precisamente de que se le reconociera este registro y poder participar en este proceso interno en el Sindicato de Salud. Dijo que con esto pues prácticamente le robaron media campaña. Escuchemos. Lo logramos en la Ciudad de México, porque aquí, como ustedes se dieron cuenta, no se pudo llevar a cabo el registro por todas las irregularidades que hubo, sí, desde poner un cerco humano para no dejarnos pasar, hasta enfrentarnos a un comité, a una comisión que iba a calificar las elecciones. Esta comisión pues desde luego estaba en contubernio con el actual líder sindical para no permitirnos el registro. Entonces, no nos quedó otra más que dirigirnos al Comité Ejecutivo Nacional. El día de ayer un buen número de compañeros, cientos de trabajadores, nos dirigimos al Nacional y a base de protesta, de presión, de fuerza, logramos que nos atendiera el encargado de la... Zúñiga Escamilla insistió que la dirigencia sindical de la sección 36 del Sindicato de Salud pues es el último reducto que tiene el PRI en Guerrero, por lo que aseguró que la maquinaria tanto de ese partido como del Sindicato Nacional afines al actual dirigente estatal de esta organización pues se encuentran operando en la entidad para obtener pues esta dirigencia. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero, mi compañero. Bueno, finalmente vámonos hasta la Costa Grande, porque ahí mi compañero Memo Hernández nos va a platicar acerca de que luchadoras sociales de Atoyac están pidiendo equipamiento y personal en Clínica de la Mujer, cosa que es totalmente válida. ¿Quiénes son? El caso, por ejemplo, Norma Mecino, que es líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Está también Clemencia Guevara Tejedor, que es dirigente del colectivo Francisco Villa, siglo XXI. En fin, Aide Ibares, en fin, hay varias luchadoras sociales. Y vamos pues hasta la Costa Grande con mi compañero Guillermo Hernández. Adelante, Memo. Bueno, parece que tenemos un problema ahí con la línea telefónica, a ver si lo podemos... Ahí está. Adelante, Memo, por favor. Buenas tardes, Héctor Nueva Cuenta. El próximo lunes 29 de agosto a las 12 horas del mediodía será consagrada en una misa solemne la parroquia de San Juan Bautista en Tenexpa. Esto fue informado por el sacerdote Enrique Garibo, donde estarán presentes los arzobispos Leopoldo González y Carlos Garfias. Esta celebración se espera la presencia de 30 sacerdotes de diferentes parroquias e iglesias, no solo de la Costa Grande, sino también de otras regiones de la entidad. Este nuevo templo fue construido en sí desde sus cimientos, ya que el sismo del 2014 sufrió daños estructurales que, de acuerdo al peritaje de Protección Civil Estatal, ya no debía utilizarse, y fue que se decidió derribarla. La iglesia de San Juan Bautista, santo patrón de Tenexpa, luce completamente diferente y se está culminando con todos los detalles para recibir a las autoridades eclesiásticas y al pueblo en general. El sacerdote agradeció el apoyo del pueblo, que desde su llegada se pusieron a disposición, y así lograr el objetivo mismo que se verá cristalizado el próximo lunes con la consagración de la parroquia. Es una ceremonia especial que no se vuelve a repetir, por eso es única, dijo el prelado. Es mi reporte desde Tecpan de Galeana. Tengo entendido que luchadoras sociales de Atoyac solicitaron algo sobre una clínica. ¿Cuál es el tema, por favor? Efectivamente, también, Héctor, tal cual tú lo mencionas, hay una cuestión ahí bastante interesante, porque las luchadoras sociales Norma Mecino
de la OCS, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y Clemencia Guevara Tejedor, dirigente del colectivo Francisco Villa Siglo XXI, hicieron un llamado urgente a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que dé instrucciones a la titular de salud en Guerrero, Aide Ibares Castro, y atienda la problemática de la clínica de la mujer, ya que no cuenta con el equipo, pero sobre todo con médicos que interpreten los estudios que se realizan para la detección de cáncer, sobre todo porque las mujeres, la mayoría que acude a solicitar este tipo de exámenes, no cuentan con dinero y al no tener el equipo tienen que pagar hasta $1,000 por la interpretación de sus estudios. La clínica no cuenta, señalaron, con personal calificado que ofrezca una atención de calidad, ya que de acuerdo a datos recabados en la Costa Grande, aumentaron los casos de cáncer en las mujeres y la gran mayoría de escasos recursos económicos que no cuentan con medios suficientes para atenderse. Asimismo, Clemencia Guevara Tejedor indicó que la clínica es única en el estado de Guerrero y el equiparla vendría a ayudar mucho si se contara con el equipo y personal calificado para la detección del cáncer. Muchas mujeres, aseguró, son de la parte alta de la sierra. Podrían estar salvando su vida si la enfermedad se detectara a tiempo, aunado a que existe miedo al practicarse un examen. Las luchadoras sociales urgieron a las autoridades de salud pues atiendan esta problemática porque desde hace meses se ha hecho la denuncia. Reporte desde la Costa Grande. Gracias, Memo. Memo Hernández, mi compañero. Con esto le digo gracias, que tenga usted una excelente, pero excelente tarde de jueves. Mañana, primero Dios, en punto de las 3 de Nueva Cuenta, lo esperamos aquí. Y como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.